aquí, dirigentes sindicales, líderes obreros de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras que integran nuestro Frente Nacional. En primer lugar, queremos informar que este sábado 26 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, se realizará la quinta Asamblea Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista, la Asamblea del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, con presencia de numerosos dirigentes del Movimiento Obrero y Sindical, sindicalistas, delegados de prevención, voceros de consejos de trabajadores y trabajadoras, que nos vamos a reunir precisamente en el teatro de esta sede del edificio Cantaclaro para debatir acerca de la situación político-laboral de Venezuela y definir un plan de lucha acorde con el momento que vive nuestra patria, acorde con la situación de la lucha de clases en Venezuela. Y en ese sentido debemos destacar algunas situaciones laborales complejas, preocupantes, que están en desarrollo en este momento. En primer lugar, expresamos nuestra solidaridad con la lucha que están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras al servicio del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Allí ya otras veces, en otras ocasiones, lo hemos denunciado cómo se está llevando a cabo un proceso de supresión, pero de forma autoritaria, violatoria del ordenamiento legal venezolano en materia de derechos laborales. Concretamente, denunciamos que hay 378 trabajadores y trabajadoras de este ministerio que han sido sacados de nómina de forma arbitraria e ilegal, sin respetar que hay compañeros y compañeras con fueros maternales, fueros paternales, fueros sindicales, trabajadores en condición de enfermedades, en proceso de jubilación. O sea que aquí, en este ministerio, ha venido naciendo, y los procesos de supresión de los ministerios que dan lugar al nacimiento de este nuevo ministerio, en medio de una especie de carnicería, digamos así, en materia laboral, de atropello absoluto, de negación de derechos fundamentales de los trabajadores. Derechos consagrados en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, en el Estatuto de la Función Pública también. Entonces nosotros denunciamos esta situación, que además también se suma a esto la situación de 300 trabajadores y trabajadoras con órdenes de reenganche firmes que no están siendo respetados por estas autoridades. Entonces, es necesario que el Gobierno Nacional corrija esta situación. Nosotros hacemos llamado concretamente al ministro titular de este ministerio, pero también al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es contrario a los principios que le dan existencia a este proceso bolivariano, ¿no? Que forma parte de principios de este proceso, la búsqueda de la justicia social, la procura del bienestar y la felicidad para nuestro pueblo. Bueno, lo que está sucediendo allí, así como en otras instituciones y en otras entidades, es contrario a estos objetivos fundamentales del proceso. Aquí tenemos que agregar también, y qué decir, que los compañeros, como consecuencia de esta situación, se han declarado en pie de lucha y están desarrollando una vigilia permanente en la sede principal del Ministerio de Ecosocialismo y Agua y también en algunas sedes regionales del Ministerio. Este Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora acompaña a estos trabajadores en sus luchas, estaremos con ellos en esa vigilia, ellos se harán presentes con una delegación en la Asamblea Nacional del Frente de Lucha de la Clase Trabajadora este sábado 26, y allí definiremos acciones también en función de hacer respetar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras afectados por este proceso arbitrario, antidemocrático e ilegal que han significado las supresiones que están produciendo la existencia del nuevo Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Queremos igualmente plantear nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras al servicio de la red de abastos Bicentenario,
allí se están dando situaciones muy preocupantes de irrespeto también a los derechos laborales y que incluso, incluso decisiones que debilitan la red pública de distribución y comercialización de productos de la cesta básica, de alimentos para nuestro pueblo. Nosotros, en momentos donde hay una arremetida de los monopolios, de las mafias contrarrevolucionarias que conspiran contra el derecho a la alimentación de nuestro pueblo, no entendemos cómo se pretende debilitar y hasta desmontar la red de abastos bicentenarios cuando más hace falta que esto funcione. Nosotros hemos planteado, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, en coincidencia con el PCB, hemos planteado la necesidad de avanzar hacia un sistema nacional de comercialización, de distribución de alimentos y de bienes de alto consumo masivo, desconcentradas en las comunidades, en los barrios. Sin embargo, mientras no nace este nuevo sistema de distribución popular, ¿cómo se va a desmontar lo que hay? ¿Cómo se va a favorecer a los grandes centros privados de comercialización? La red privada de comercialización no se puede fortalecer. Nosotros en ese sentido hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, al vicepresidente Arreaza, al presidente Maduro, a que se reoriente lo que aquí está sucediendo. Además de estarse desmontando los grandes abastos de la red de abasto bicentenario y amenazándose incluso con la existencia de toda esa red de abasto bicentenario, también hay una persistente, sistemática violación a derechos humanos de trabajadores y trabajadoras al servicio de la red de abasto bicentenario, con el uso de la fuerza pública, con por cualquier situación pequeña, cualquier error de una cajera, cualquier situación pequeña, produce que estos compañeros sean apresados por la fuerza pública, por la Guardia Nacional, por el CICPC, por el SEBIN, esposados, vejados, incluso compañeras, trabajadoras, dirigentes sindicales, sin que haya motivos para esto. Estos son trabajadores, no son delincuentes. Si alguna acción indebida comete un compañero o trabajador allí, debe ser sancionado. Deben utilizarse los mecanismos administrativos que se tienen previstos en estas entidades de trabajo. Pero nosotros rechazamos el uso indiscriminado de la fuerza pública, de la represión, de la criminalización contra trabajadores y trabajadoras que están cumpliendo su trabajo. Por supuesto que no somos solidarios con quienes cometan delitos que atenten contra un servicio público fundamental como es este, pero también rechazamos el uso excesivo, arbitrario de la fuerza pública, violando derechos humanos, muchas veces como cortina de humo para salvar a gerentes corruptos. Nosotros exigimos que se investiguen cómo están funcionando estos abastos bicentenarios y se determine quién, qué funcionario, qué gerente o qué trabajador está realizando mal su trabajo o está cometiendo actos delictivos contra la red de abasto bicentenario. Pero el uso indiscriminado de la fuerza pública, de la represión, de la criminalización, lo rechazamos categóricamente. No puede continuar. Pero hay que también mantener y fortalecer la red pública de distribución y comercialización de alimentos en nuestro país.